Hola chicos, ¿cómo están? Otra vez yo. ¿Cómo están? ¿Cómo están? Un momentito, por favor, el profesor ya se está conectando, ¿sí? Un momentillo. Hola, ya diré, ¿cómo están? ¿Cómo están, chicos? Ya, espérenme, espérenme, porque para no demorar, voy a ayudarlo un ratito, ¿ya? ¿Qué tal, chicos? Muy buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes con todos. Vamos a dar inicio al desarrollo de nuestra siguiente semana de repaso, para lo cual vamos a ir llegando a presentar más bien un repaso muy puntual, muy sucinto acerca de lo que vamos a ir revisando también nosotros, ¿ya? Así es, muy bien. Antes de empezar con la parte del material práctico, ya que sobre todo esta semanita estamos viendo un tema que ha sido muy frecuente en pregunta de examen de admisión, por esa razón, que va a llegar a ser bases biológicas del comportamiento. Bien, entonces por esa razón es la intención de poderlo revisar, ¿ya, muchachos? Muy bien, entonces a continuación vamos a ir viendo esta, a ver, expresión. A ver, ¿me confirman si es que se puede llegar a captar la imagen? Sí, es sobre bases biológicas del comportamiento y bases sociales, pero vamos a empezar con esa primera. Se capta la imagen, ¿verdad? Listo, muy bien, Sí, excelente. sí será Antes el de empezar profesor. con la parte de nuestro material, vamos a ir repasando un poquito algunos detalles muy puntuales nada más, porque este tema ha sido muy frecuente en pregunta de examen de admisión. Bien, y de ahí revisamos nuestro material de manera muy fugaz, ¿ya? Muy bien, chicos, entonces para eso tenemos a continuación, dice, base biológica de la conducta. Este estudio corresponde hacia los aportes de las llamadas neurociencias, los cuales le van a dar un fuerte valor hacia la relación que existe entre el sistema neurológico y, por otro lado, pues, el comportamiento, la mente y todo ello. De esta manera nos damos cuenta de que el comportamiento es una manifestación de la actividad nerviosa y también de carácter hormonal. Eso es lo que nos vamos a llegar a presentar. Y la actividad nerviosa no solamente se da a través de las estructuras encefálicas, sino también a nivel hormonal, porque también participa el sistema glandular. El aporte de todo ello, como habíamos señalado, pues va a corresponder hacia el ámbito de las llamadas neurociencias, ¿ya? Muy bien, a partir de ello, entonces, vamos a llegar a encontrarnos que el principal tema va a llegar a ser el sistema nervioso, pues precisamente, claro que sí. El sistema nervioso corresponde a un conjunto de órganos, coordina y regula las funciones vitales y el procesamiento también de la información al relacionarse el hombre con su medio o con su entorno. Este sistema se va a llegar a formar a partir de la segunda semana de gestación. Segunda semana de gestación a partir del ectodermo, ¿no? Por otro lado, tenemos a la neurona, que viene a ser la unidad estructural y funcional del sistema nervioso, y la cual llega a presentar el procesamiento de la información a través de un proceso llamado sinapsis, donde se comunican las neuronas y a partir de ello entonces es donde se llega a transferir la información. Recordemos que la principal función es aquí la transferencia de la información. ¿Bien? Al momento de llegar a hablar entonces de la transferencia de la información, es donde presentamos pues ahora esa peculiar condición. ¿Ya?
Muy bien, la transferencia, entonces decíamos, de la información. Por otro lado, otro de los detalles altamente significativos que estamos viendo es cuando nos relacionamos, además, con los tipos de neurona, neuronas sensitivas o neuronas aferentes, que son los que van a llegar a procesar la información y llevarla a un centro nervioso, las neuronas motoras, que es donde se va a llegar también, por otro lado, es donde se va a llegar también, decíamos, por otro lado, a presentar la condición establecida, basada sobre todo ahora en transferir la información hacia los músculos y las glándulas. Al momento en el cual nosotros llegamos a presentar esta característica, entonces reaccionamos presentando un acto reflejo. El acto reflejo se produce por la médula espinal. Ajá. Y tenemos también, por otro lado, a las llamadas interneuronas. Las interneuronas, que son las que van a llegar a comunicar a ambos hemisferios cerebrales. ¿Bien? Entonces, de esa manera es como se va a llegar a mostrar de esta manera. Muy bien, entonces, por otro lado, ahí es donde lo encontramos, ¿verdad? La capacidad que tienen las neuronas para poder activarse, regenerarse, reconstruirse, se conoce con el nombre de plasticidad cerebral. De esta manera, al momento en el cual nosotros llegamos a reaccionar frente a una situación, por ejemplo, una lesión cerebral, las neuronas se llegan a reestructurar. Eso corresponde, entonces, hacia la plasticidad. Eso va a corresponder a la plasticidad cerebral, ¿sí? Entonces, de esa manera es como se va a llegar a presentar esa condición. Las estructuras nerviosas van a llegar a adaptarse y van a llegar a presentar una plasticidad cerebral al momento de regenerarse. Esto ocurre no solamente en las lesiones, sino también al momento de aprender. Cuando nosotros aprendemos, llegamos a llegar a presentar también esta peculiar condición, ¿ya? Al aprender se presenta entonces igual plasticidad cerebral, ¿no? Como uno de los recursos altamente significativos, sobre todo, y las cuales nos permiten, obviamente, una mejor acomodación acerca del medio o acerca del entorno. ¿Bien? Lo encontramos entonces de esa manera, ¿no? Por otro lado, el proceso sináptico se va a llegar a dar entonces en todo momento, sobre todo también al momento de transferir la información, donde se da la sinapsis química y la sinapsis eléctrica. En la sinapsis química es porque se liberan neurotransmisores. Nos referimos ahora a sustancias neurohormonales que se llegan a presentar frente a esta condición. La sinapsis eléctrica ocurre porque se liberan iones o cargas, lo cual hace que cuando alguien entonces llega a chocarse contra un muro al momento de manejar una moto, esta persona puede caer al piso y comenzar a convulsionar. La convulsión se da porque la persona presenta un alto impacto, lo cual activa al sistema nervioso. Al presentarse esa condición, entonces el sujeto llega a presentar un movimiento involuntario. El convulsionar tendría que ver entonces por la exacerbación de los iones o cargas eléctricas durante el proceso sináptico. Bien, ese sería el detalle, ¿no? Muy bien, división del sistema nervioso. Aquí es donde la parte que más, en la que más nos vamos a centrar el día de hoy también, que vienen a ser las áreas cerebrales más sus condiciones estructurales y funcionales. Si hablamos acerca de la división del sistema nervioso, tenemos que el sistema nervioso se divide en central y periférico. El sistema nervioso central, decíamos, va a llegar a estar constituido a continuación por el encéfalo y la médula espinal. Encontramos allí al encéfalo y, por otro lado, la médula espinal. El encéfalo, dijimos, y la médula espinal. ¿Bien? Encéfalo y médula espinal. El encéfalo tenemos, decíamos, y la médula espinal. Entonces, de esta manera, es ahí donde el encéfalo, vamos a verla estableciendo su división. El encéfalo, a su vez, se va a llegar a dividir. Entonces, con respecto hacia el cerebro, el cerebelo y el tronco encefálico. El cerebro va a llegar a ser la estructura, el órgano, donde se va a llegar a dar el procesamiento de funciones más complejas. Está recubierto por una capa nerviosa llamada corteza cerebral y tiene surcos que va a dividir al cerebro en lóbulos, como el lóbulo frontal, lóbulo parietal, occipital y parietal. Pero recuerden que hay 5 lóbulos. El 5º lóbulo se llama el lóbulo de la ínsula.
Y es aquí donde se presenta la manera en donde se llega a el óvulo de la ínsula, se encarga de funciones viscerales. Se encargará más bien de funciones viscerales. Funciones viscerales. En este apartado nos damos cuenta además que tenemos 5 lóbulos entonces y 2 hemisferios. Los lóbulos cerebrales se ven representados en cada hemisferio. Eso lo vamos a ir viendo luego, cuáles son las funciones de cada lóbulo cerebral. El cerebelo es la parte que se encuentra debajo del cerebro, llamado también el árbol de la vida. El cerebelo se encarga, entre sus principales funciones, de la coordinación motriz, de la tonicidad muscular y del equilibrio. Por otro lado, también encontramos al llamado mesencéfalo. Y también encontramos a continuación al llamado mesencéfalo. El mesencéfalo, o también llamada el mesencéfalo, es el cerebro medio, es el que va a llegar a relacionar información ligada, vinculada también hacia llegar a conectar información que proviene tanto de la médula como del cerebelo y del bulbo raquídeo. El bulbo raquídeo, por otro lado, llamada también la médula oblonga, es la que se va a llegar a encargar de regular funciones, como por ejemplo, en este caso nos referimos hacia el ritmo cardíaco, regula el ritmo respiratorio, regula la presión arterial. También regula la tos y el estornudo. La tos y el estornudo, bulbo raquídeo. Y el sistema reticular, que está conformado por una red nerviosa llamada sistema reticular, que está conformada por nervios ascendentes y descendentes. La ascendente es una de las más conocidas, llamada o conocida más por Sara, sistema activador reticular ascendente. Y el sistema reticular descendente. El ascendente se le llama así porque la red nerviosa llega a presentarse hacia la parte superior y por lo tanto nos permite reaccionar, como podemos apreciar, hacia lo que será el tono cortical. El tono cortical tiene que ver sobre todo por la activación de la conciencia. Por eso es que Sara nos permite la vigilia. Si hablamos acerca de Sara, sistema activador reticular ascendente. Y por lo tanto, es lo que nos va a permitir el sistema reticular ascendente, decíamos, presentar la vigilia, es la que nos activa entonces al momento de llegar a solucionar una situación, a mostrarnos en estado de alerta. Como por ejemplo, entonces, al momento en el cual tal vez nos ha pasado cuando hemos estado en el carro y se han dado cuenta que se han estado ya pasando. Cuando uno se despierta, mira por la ventana y a lo mejor te das cuenta que lo que estás viendo no te parece familiar. En ese momento se te quita el sueño, ¿sí o no? Claro, se te quita el sueño. Y ahora pues te despiertas y estás activo para poder bajarte más bien y tomar un carro de regreso. En ese momento que se ha activado Sara. Sara, sistema activador reticular ascendente. Este te permite entonces la vigilia, te permite el responder frente a una situación de alerta. Sara. Y el descendente tiene que ver con el sistema reticular. Este sistema reticular descendente es la que te estaría generando sobre todo la somnolencia. ¿Bien? Y es la que te estaría generando entonces de esta manera la somnolencia. Pero tenemos la segunda que viene a ser la médula espinal. La médula espinal se caracteriza por ser un cordón nervioso que se prolonga hasta la segunda vértebra lumbar. Este tiene como peculiar condición que salen nervios hacia el resto del cuerpo, constituyendo el sistema nervioso periférico. Claro, regula los actos reflejos a partir de la sustancia gris de la médula espinal. Claro, a partir de la sustancia gris de la médula espinal. Regula los actos reflejos. Como podemos apreciar acá, nos encontramos con el hecho mediante el cual hay nervios que nos van a llegar a permitir trasladar la información. Claro, ¿no? Como por ejemplo en este caso, una persona se pica con un alfiler. El impulso nervioso viaja por un nervio aferente y llega a la médula espinal. La médula espinal lo procesa y envía información ahora a los músculos y las glándulas. Entonces, ahí es donde se genera el acto reflejo. La médula espinal se encarga de procesarlo. Este es un centro nervioso que procesa la información proveniente de los receptores y posteriormente se comunica con los músculos y las glándulas. Por eso es que la persona que llega a picarse con un alfiler, la información viaja a la médula y la médula lo procesa.
para luego enviar información a los músculos y por eso se contraen los músculos. Cuando alguien se pica con un alfiler, saca la mano inmediatamente. Al igual que cuando uno se quema. ¿Eso por qué pasa? Pasa porque se llega a presentar la respuesta por parte de la médula espinal, ya que este es el centro de los actos reflejos. Asimismo, presenta cierto grado de autonomía del encéfalo. Claro, porque estando dormidos, también podemos reaccionar, sí, o responder, por supuesto. La parálisis del cuerpo también va a depender de la ubicación del daño en la cual se encuentra la médula. Por ejemplo, si el daño se da a nivel cervical, a la altura del cuello, como podemos ver en la imagen, se pierde la conexión entre el encéfalo, que es la que produce los actos voluntarios, y la médula espinal, o sea, el resto del cuerpo. Por lo tanto, el encéfalo no puede comunicar a los brazos ni a las piernas. Ahí que se produce la tetraplegia. Lo que le pasó a Christopher Reeve, el protagonista de Superman en la década de los 80s, el cual tuvo un accidente en caballo. Él practicaba equitación. Y en esa práctica, él llega a caer del caballo y se cae de cabeza, partiéndose la médula espinal. En este caso, él llegó a quedar de por vida cuadripléjico. Entonces, en este caso, él no podía mover ni los brazos ni las piernas. Ah, él quedó cuadripléjico porque su lesión se dio a nivel cervical, a nivel del cuello. Pero si la lesión hubiera sido a nivel de la médula central o medial, ahí nos estamos refiriendo más bien entonces a la llamada tetraplegia, no, sería la paraplegia. Porque la paraplegia es cuando la persona no puede mover los brazos, las piernas, pero sí los brazos. Porque la información voluntaria sí llega a los brazos, pero no a las piernas. Aquí están las personas que están con silla de ruedas y que pueden mover la silla con los brazos, pero no pueden mover las piernas. Eso se llama paraplegia. Bien, la paraplegia entonces tiene que ver con ello, justamente, ¿no? Dependiendo del daño de la médula espinal. En cuanto al sistema nervioso periférico, es un cordón nervioso o son nervios que se van a llegar a diseminar formando parte del sistema nervioso periférico porque están en la periferia, o sea, alrededor del sistema nervioso central. Aquí nos encontramos entonces con los nervios craneales, los 12 pares craneales. Están los 31 pares de nervios raquídeos. Y estos son los que se ramifican, esos últimos, hacia los brazos y las piernas. Ah, por lo tanto, también están conformando los nervios aferentes y los nervios eferentes. Claro, que es lo que decíamos hace un momento. Cuando alguien se pica con un alfiler, el impulso nervioso viaja por un nervio y llega hacia la médula. Ese es el nervio aferente o sensitivo. Cuando la médula lo procesa y envía información de regreso ahora a los músculos y a las glándulas, eso lo hace con los nervios eferentes. ¿Bien? Los nervios raquídeos, ahí estarían también llamados nervios espinales, con los cuales también se ejerce entonces esta peculiar condición. ¿Ya? Nervios somáticos, o sea, un sistema nervioso somático, son nervios en sí, tanto los nervios craneales como los nervios raquídeos. Pero otra parte que nos interesa muchísimo para la psicología, ¿cuál es? El sistema autónomo, donde está el simpático y el parasimpático. El sistema simpático y parasimpático, que forman parte del sistema autónomo, se le llama también sistema neurovegetativo o vegetativo simplemente. Es lo mismo. En este caso tenemos al sistema simpático, también llamado ortosimpático, porque se encuentra en la parte media de la médula espinal, como podemos apreciar en la imagen. Por eso se llama ortosimpático, prefijo orto que significa el medio. Ortosimpático, ¿ya? En este caso nos encontramos que el sistema simpático llega a ser activador en la gran mayoría de funciones orgánicas y se activa con la adrenalina, como por ejemplo, cuando alguien llega a subirse a las a los juegos mecánicos, está presentando adrenalina. Cuando alguien va a hacer un deporte de aventura, un deporte extremo, se va a lanzar de un puente con un paracaídas, está presentando una condición adrenalizante. Claro, ahí está la adrenalina. Ahí se encontraría, como dijimos, la adrenalina. Pero por otro lado, también esta es la que participa en la excitación sexual y también produce la eyaculación. Claro, el simpático. La gran mayoría de funciones, es decir, la mayoría de funciones tales como la dilatación de la pupila, claro, se le llama midriasis. Pero hay un sistema que realiza la función antagónica, que va a llegar a ser el parasimpático. Este, llamado también cráneo sacro, es un inhibidor de las funciones en su gran mayoría. De tal manera que mientras el simpático dilata la pupila, el parasimpático la contrae, la miosis, que es la que podemos apreciar en este caso. Bien, dilata la pupila, el parasimpático la contrae, midriasis y la miosis.
pero no solamente activa, sino que también inhibe, ambas, claro. Porque el simpático inhibe a la salivación, mientras que en el caso del parasimpático lo que hace es estimular la salivación. Simpático y parasimpático, pero por supuesto, adrenalina, excitación sexual y la eyaculación. El parasimpático participa con otra hormona que es la acetilcolina. Y esta es la que estaría propiciando más bien también la erección del miembro viril. Realizan funciones antagónicas. Ahora, ¿quién controla al autónomo? Simpático y parasimpático van a ser regulados a continuación, pero por el hipotálamo. Quien regula al simpático y al parasimpático será el hipotálamo. En ese peculiar sentido. Funciones cerebrales. Funciones cerebrales. Cuando hablamos acerca del lóbulo frontal, el lóbulo frontal es la que se encuentra de fucsia. El lóbulo frontal. Funciones. El lóbulo frontal presenta una estructura que se encuentra delante de la cisura de Rolando. Esta es la cisura de Rolando. Cisura de Rolando, la cisura de Silvio y la cisura perpendicular en la que se encuentra en la parte posterior. En cuanto a la cisura de Silvio, perdón, en cuanto a la cisura de Rolando, se encuentra delante de ella la corteza motora. Claro, la corteza motora es esta parte que nos va a permitir llegar a planificar los movimientos voluntarios, como por ejemplo el momento de querer coger un vaso, al momento de pretender coger un vaso, al momento de pretender coger un vaso. Se tiene que planificar todos los movimientos que se requieren para poder hacerlo, para poder ejecutarlo. Quien lo va a planificar va a ser el lóbulo frontal. Claro, nos estamos refiriendo a la corteza motora. Luego, más adelante, quien lo va a ejecutar va a ser el cerebelo. El cerebelo participa en la ejecución, pero quien lo planifica todo va a ser la corteza motora, lóbulo frontal. Permite así la articulación de las palabras para. A partir del área de Broca, también, sí. Área 44-45 de Brodmann, el área de Broca. Esta área es la que nos va a permitir ahora también, pues, llegar a planificar los movimientos para la articulación de las palabras. Y tenemos en la parte superior al área de Exner, quien llega a participar dentro de la llamada producción escrita. Regula la producción escrita y la coordinación oculomotriz. Claro, ¿no? Área de Exner. Y allí nos encontramos con el área de Exner. Así es. Área de Exner. Esta es la que va a planificar los movimientos dirigidos ahora hacia la escritura. Pero no solamente es eso. El lóbulo frontal tiene una parte más sofisticada todavía, más compleja. Y esto ocurre a través de la corteza o área prefrontal. Esta es la parte más evolucionada, también conocida como el neocórtex. La corteza prefrontal o área prefrontal es la que nos permite llegar a realizar funciones más complejas. La corteza prefrontal es una parte de la corteza cerebral perteneciente al lóbulo frontal, como ya sabemos, y es considerada un área de asociación multimodal, puesto que en ella se coordina la información proveniente de las áreas de otras áreas cerebrales. Claro que sí. Se trata así de un área cerebral de gran tamaño, con una gran importancia a la hora de explicar el control conductual. Claro, ¿por qué? Porque la corteza prefrontal es la que estaría participando para poder llegar a tener control del comportamiento, sobre todo a nivel de las emociones. La corteza prefrontal se encarga del control consciente de las emociones. Y por otro lado, también es el centro de las capacidades cognitivas, sobre todo, como cuando hablamos acerca de el intelecto, ¿no? La memoria, el pensamiento, claro que sí, lo encontramos en la área, en el área motor. ¿Ya? Bueno, muchachos, presenta las funciones mentales. Claro, entre las funciones mentales más importantes tenemos, bueno, la corteza cerebral prefrontal se divide en tres: corteza dorsolateral, órbito frontal y la corteza ventromedial.
¿sí? Y ahí es donde tenemos entonces a la memoria de trabajo, la atención selectiva y sostenida, así como la planificación, la solución de problemas, formación de conceptos como el tiempo y el espacio, pensamiento abstracto, con el cual pensamos en los números, en la matemática, en el ser, en el alma, aprendizaje asociativo, claro, y también está la metacognición, con la cual nosotros somos conscientes de lo que estamos experimentando. Por otro lado, en la corteza orbitofrontal es donde se encontrarían nuestros sentimientos, claro, porque ahí se va a estar relacionado con lo que corresponde hacia la activación de las neuronas espejo. Recordemos que las neuronas espejo son un tipo de neuronas que nos permiten el vínculo con los demás. Sentimientos. Empatía, nos ponemos en el lugar de la otra persona. Sociabilidad, cuando interactuamos con otros. Es nuestro plano ético moral. Por lo tanto, cuando se forman los sentimientos de culpa, tiene que ver con la corteza orbitofrontal. Además que también procesa la integración de la información sensorial. En la corteza ventromedial, por otro lado, ventromedial, esta es en la que más bien se conecta con el cíngulo, pero también nos permite la activación de funciones. En este caso, funciones asociadas con la motivación, por ejemplo, la iniciativa, pero sobre todo una parte que más nos interesa es el control consciente de las emociones. Esa es la parte que más nos interesa, el control consciente de las emociones. Claro. Lo que nos diferencia notoriamente de los animales va a llegar a ser, en este caso, lo que nos diferencia de los animales disculpen chicos, lo que va a llegar a ser notoriamente diferente de los animales va a llegar a ser entonces la conciencia y sobre todo el control consciente de las emociones. Este control consciente de las emociones ocurre como cuando nosotros llegamos a reaccionar frente a un evento, como por ejemplo al momento de pretender controlar nuestras emociones frente al examen de admisión. Por ejemplo, ¿no? Frente al examen de admisión. Entonces, frente a ello, nosotros vamos a tener que adaptarnos, pero por supuesto, y adaptar implica, sobre todo, la activación que vamos a ir presentando en cuanto al manejo de nuestros impulsos. Cuando una mamá, por ejemplo, se enoja con su hijo, puede enojarse y darle un palmazo al pequeño, pero no lo lanzaría por la ventana. Claro, ¿no? Porque llega a controlar hasta cierto grado sus emociones. Eso lo hace con la corteza prefrontal. Claro, el control consciente de las emociones lo haría con la corteza prefrontal. ¿Sí? Muy bien, muchachos. Eso es lo que va a suceder entonces en este caso, ¿no? Control consciente de las emociones. Capacidad también para poder elegir y decidir. Claro, la corteza prefrontal es la parte más evolucionada. Y uno de los casos más conocidos fue justamente el caso dado por Phineas Cage, ¿no? Conocido también. Claro, ¿no? En el accidente que se tuvo, se llegó a tener grandes hallazgos y contribución hacia la contribución con respecto, pues, hacia el desarrollo neurológico. En el lóbulo parietal, por otro lado, en el lóbulo parietal, siguiente lóbulo, es en donde encontramos el lóbulo parietal del hemisferio derecho. El lóbulo parietal del hemisferio derecho es el que se va a encargar a continuación de llegar a formar la imagen corporal, como cuando nos vemos al espejo. Nos vemos como muy delgados. Nos vemos a lo mejor como muy gorditos. De eso se trata justamente, ¿no? La imagen corporal. Ahí se forma la imagen corporal, el hemisferio derecho. El lóbulo parietal del hemisferio derecho también estaría participando en cuanto hacia la ubicación espacial. Como cuando un niño llega a jugar a Roblox, Minecraft. El pequeñito lo que hace es llegar a relacionar elementos, piensa en tres dimensiones. Claro, ese pensamiento tridimensional se da con el lóbulo parietal del hemisferio derecho.
Además, en el lóbulo parietal también tenemos el área de Yerin. El área de Yerin es la que se va a encargar de la comprensión del lenguaje escrito. Comprensión del lenguaje escrito. ¿Ya? Área de Yerin. Comprensión del lenguaje escrito. Como por ejemplo, al momento de revisar el PDF. Y somos capaces de comprender lo que está allí. Procesa información gustativa, táctil. Y es la base también para la presión, la temperatura, el dolor a nivel motosensorial. Y es que en el lóbulo parietal, en la parte posterior de la cisura de Rolando, ahí encontramos la corteza somatosensorial. Esta parte de nuestro cerebrito es la que nos va a llegar a permitir llegar a procesar la información del tacto y del gusto. Claro, ¿dónde se encuentra un mapeo? Una estructura en forma de mapa donde se registraría parte del cuerpo que tiene sensibilidad. Aquí donde nos encontramos con el llamado homúnculo de Penfield, lóbulo parietal. Este es el homúnculo de Penfield. Dentro de la corteza somatosensorial, dentro del lóbulo parietal, es la que nos va a llegar a permitir llegar a procesar información. Y para eso entonces nosotros tenemos para ello decíamos en este caso a un mapeo con el cual con el homúnculo de Penfield podemos llegar a procesar o registrar información en el brazo, en el antebrazo, en las manos, en los dedos, en los labios, en la lengua, en la garganta, con el homúnculo de Penfield. Con el homúnculo de Penfield. Bien. Recordemos que por qué además, sobre todo esta imagen, tiene unos labios tan prominentes y las manos tan grandes. Recuerden que está representando al sentido de mayor dominancia que procesa. ¿Cuál es? El gusto y el tacto. Gusto y tacto corresponden al lóbulo parietal. Gusto y tacto pertenecen al lóbulo parietal. Bien. Por otro lado, también presentamos al lóbulo temporal. Esta es la que está de amarillo, es la que se encuentra como el lóbulo temporal. Procesa información auditiva y olfativa. Esto nos quiere decir que al momento de llegar a procesar información auditiva y olfativa, nos va a permitir registrar información, obviamente, en base a ello, pero también tiene conexiones a nivel interno con el hipocampo, la cual va a llegar a generar entonces disposición del comportamiento ligado a la memoria de largo plazo. Por eso es que el lóbulo temporal también está asociado con la memoria y el procesamiento de la información a largo plazo, ¿no? Claro, ¿no? Por esa razón. Además que el lóbulo temporal tiene un área muy interesante, que es el área de Yerin, área 22 de Brodmann, en la cual se lleva a cabo la comprensión del lenguaje oral. Comprensión del lenguaje oral. De tal manera que en el momento de escuchar una orden y la ejecutamos, lo hacemos por el área de Wernicke. El área de Wernicke o el área de Wernicke viene a ser el área de la comprensión del lenguaje oral. El área de Wernicke, esta es la que nos permite comprender lo que estamos escuchando. Cuando llegamos a escuchar las noticias, cuando escuchamos una clase, ustedes comprenden lo que se está diciendo. Eso lo hacen con el área de Yerin. Área de Yerin, no, perdón, Wernicke, ¿ya? Confundiendo. El área de Wernicke es la comprensión del lenguaje oral. Al escuchar las noticias por las mañanas, comprendemos lo que estamos escuchando con el área de Wernicke. Ajá. Muy bien. En el lóbulo occipital se procesa la información visual, como ya sabemos. Y en el lóbulo de la ínsula tiene que ver sobre todo con funciones ligadas hacia el ámbito visceral, principalmente. Tiene conexiones con los demás lóbulos, pero sobre todo a nivel visceral. En las funciones de los hemisferios cerebrales, cada hemisferio cerebral cumple una función en particular. Cada hemisferio cerebral cumple una función en particular. Y todas las funciones van a llegar a estar activas, claro que sí. Ahí es donde nos encontramos entonces con diferentes representaciones. Y lo encontramos de la siguiente manera. La lateralidad se le llama así a lo que es la dominancia hemisférica. Uno de nuestros hemisferios cerebrales
va a llegar a presentar un mayor dominio. A eso se le llama lateralidad. De ser así, el hemisferio derecho se encarga de funciones tales como controlar el hemicuerpo izquierdo, claro, y los lóbulos cerebrales tienen un entrecruzamiento, en donde el lóbulo frontal, donde el hemisferio derecho regula el hemisferio al lado izquierdo del cuerpo, y el hemisferio izquierdo gobierna el lado derecho del cuerpo. Por tal razón, entonces, nosotros presentamos esta característica. El hemisferio derecho controla el hemicuerpo izquierdo. Y se centra en lo que será la imaginación, la fantasía y la creatividad, con la cual nosotros elaboramos algo nuevo y original. Producción del arte y de la música, también comprendemos las notas musicales. Es la base para el pensamiento en la ubicación espacial, además del pensamiento en paralelo. Ubicación espacial, con la cual nosotros entonces nos dirigimos hacia un lugar, bien como si fuese nuestro GPS humano. Claro, es como si fuese nuestro GPS, mejor dicho, porque es con la cual nosotros llegamos a vincularnos, a relacionarnos y a ubicarnos, obviamente, en el espacio, ¿no? Como cuando queremos encontrar una dirección. Pensamiento en paralelo, donde se pueden llegar a presentar varias producciones ante un mismo suceso. Es nuestro lado intuitivo, pensamiento analógico. Hablamos del pensamiento analógico. Hablamos de nuestro pensamiento analógico porque realizamos comparaciones en lo verbal y nos permite el reconocimiento de los colores, los gestos, las posturas y también el tono de voz. Nos permite reconocer entonces cuando alguien está enojado, cuando alguien lanza una ironía. Lo usamos con esa parte de nuestro sistema nervioso. Bien. Es holístico porque junta las partes para poder formar un todo. Llega a ser entonces de esa manera. Además de la expresión emocional. Claro, es el centro de la expresión emocional. De esa manera es que el hemisferio derecho llega a ser entonces emotivo. Por supuesto, tiene que ver entonces con esa forma de expresión. Por otro lado, el hemisferio izquierdo controla al hemicuerpo derecho. Controla al hemicuerpo derecho. En este caso, las personas que son diestras están gobernadas por el hemisferio izquierdo al momento de escribir. Basado en la realidad, claro, mientras que con el hemisferio derecho fantaseamos, con el hemisferio izquierdo pisamos tierra. Planificamos, ordenamos, tomamos decisiones de manera más racional y más estricta, pero por supuesto. Por otro lado, nos damos cuenta también que el hemisferio izquierdo se basa en un pensamiento secuencial, como cuando nosotros llegamos a hacer una división algebraica utilizando el método de Ruffini o el método de Horner. Al emplear el método de Ruffini o el método de Horner, utilizamos una secuencia de pasos. Se presentará también el pensamiento simbólico, porque utilizamos símbolos, como en el caso de la lógica. O en el caso de la matemática. Pensamiento abstracto, porque llegamos a pensar en elementos como el tiempo y el espacio. Comprensión del lenguaje verbal o escrito, que ya lo hemos visto. Lineal y control de las emociones. Se encarga del control consciente de las emociones, además de llegar a ser analítico. Esto significa
que va a descomponer el todo en partes. Al leer una obra literaria, estamos descomponiendo el todo en partes, analítico, y con el hemisferio derecho juntamos las partes para construir un nuevo todo, sintético. Llega a ser entonces sintético. Bien. De esa manera, ¿no? Analítico y sintético. De esa forma. Hacer un resumen o un mapa conceptual, eso es holístico. Porque a partir de estas nuevas formas, nuevas estructuras que estamos construyendo, elaboramos o construimos nuevas representaciones. Claro, un mapa conceptual es una producción creativa. No hay dos estudiantes que tengan el mismo mapa conceptual, pues. Claro, ¿no? No hay dos alumnos que tengan el mismo resumen. Por supuesto. Entonces, eso es lo que va a llegar a presentarse. ¿Sí? Muy bien. Identificar a alguien después de no verlo por mucho tiempo tendría que ver con el hemisferio derecho. Claro, por el reconocimiento de cara, pues. O el reconocimiento de rostros. Claro, así es. Efectivamente. ¿Ya? Muy bien, chicos. Y en el caso del sistema límbico, llamado también el circuito de Papes, o el circuito de Papés o paleocórtex. Esta es la parte más primitiva del sistema nervioso, asociado con el sistema reptiliano, ¿okay? O formado por el tálamo. Todos los sentidos pasan por el tálamo para poder llegar a procesar y para que la información pueda llegar hacia un centro nervioso. Todos los sentidos van a llegar a pasar por el tálamo, efectivamente, a excepción del olfato. ¿Por qué? Porque el olfato ya tiene conexiones directas, con lo que llegará a ser más bien el bulbo olfativo. El bulbo olfativo. O, por otro lado, también sí que lo relacionamos con el lóbulo temporal. El lóbulo temporal, ¿bien? A eso se refiere. Entonces, el tálamo va a tener esa condición. El tálamo. Por otro lado, el hipotálamo cumple con otras funciones vinculadas a la conducta alimenticia, el hambre, la sed y la saciedad. Pero también es la que regula fisiológicamente las emociones. Pero también es la que llega a regular fisiológicamente las emociones. Regula fisiológicamente las emociones. Cuando decimos que regula fisiológicamente las emociones, se refiere hacia el hecho mediante el cual entonces nosotros llegamos a presentar la activación del sistema simpático y del parasimpático. Como por ejemplo, al momento en el que una joven llega a subirse a los juegos mecánicos, va a llegar a presentar aceleración cardíaca y vacío en el estómago. Aceleración cardíaca y vacío en el estómago. Eso pasa por la activación del sistema simpático. Por otro lado, también, no solamente eso, sino cuando está en los juegos mecánicos, llega a activarse el sistema glandular. Por esa razón, entonces, se llega a activar o a presentar el sistema de hormonal. Por lo tanto, se segrega adrenalina. La joven que se va a lanzar, entonces, de un puente hacia el vacío con un arnés. Entonces ella va a quedar suspendida en el aire, claro, pero el estado de activación se da por la adrenalina y también, por otro lado, por el sistema simpático. ¿Y eso por qué? Porque el sistema autónomo se encarga de ello, de regular esas funciones, además de presentar el sistema glandular, como decíamos. Se encarga por ello de la excitación, entonces, a nivel sexual, además de llegar a ser la base biológica del ritmo circadiano. Se le llama así ritmo circadiano porque es el reloj biológico que regula al individuo en base a 24 horas. Por eso se le llama circadiano porque es cerca de un día. ¿Bien? Y regula las funciones como el reloj biológico, casi a la misma hora dormimos, casi a la misma hora vamos a llegar a comer, sentimos hambre. Y eso se daría por el ritmo circadiano. Además de que también regula la temperatura del cuerpo. ¿Ya? Muy bien, en el hipocampo, aquí es donde se va llegando a consolidar la información en cuanto a la memoria de largo plazo. Por supuesto, de
esta manera, entonces, al momento en el cual nosotros llegamos a aprender, llevamos la información a la memoria de largo plazo, y donde lo hacemos a través del hipocampo, memoria de largo plazo. De esta forma, entonces, es como se va a llegar a presentar esa peculiar condición. Convierte entonces la información de la memoria de corto a la memoria de largo, pero por supuesto, allá, ahí tenemos al hipocampo. El hipocampo, por cierto, para cerrar la idea, es la base biológica de la memoria semántica y la memoria episódica. ¿Se acuerdan de eso, verdad? Sí, memoria semántica es cuando llegamos a almacenar datos y la memoria semántica es cuando almacenamos experiencias. Ya, el hipocampo es la base biológica de ello. Entonces, recordar acerca dos de las siete maravillas del mundo moderno. Por ejemplo, si hablamos acerca del Taj Mahal, si hablamos acerca de Machu Picchu, el Cristo Salvador, ¿no? Etcétera. Todos ellos van a llegar a ser entonces, parte de las siete maravillas del mundo moderno. Eso se va a encontrar en el hipocampo, base biológica de la memoria semántica, pero también en la base biológica de la memoria episódica, donde encontramos ahí las experiencias, como por ejemplo recordar que casi nos ahogamos la última vez que llegamos a ir a la piscina. Entonces, eso vendría a ser parte de. ¿Bien? La amígdala cerebral, por otro lado, es donde se encuentra la memoria emotiva, la amígdala cerebral. Esto tiene que ver sobre todo el momento en el cual nosotros revivimos ciertos momentos. En este caso, si una persona llega a presentar una memoria emotiva basada en un hecho o en un caso, por ejemplo, a recordar el miedo que sentimos la vez que nos asaltaron la última vez. Si una persona llega a revivir el miedo, en este caso, por ejemplo, la persona llega a sentir que tiembla nuevamente. La persona llega a sentir que tiembla, la persona llega a sentir un vacío en el estómago, vuelve a palidecer. Todo eso que vendría a ser memoria emotiva. ¿Por qué? Porque está reviviendo la emoción. No es lo mismo que la memoria episódica, porque solamente son imágenes mentales. ¿Bien? La amígdala cerebral es el centro del miedo y de la ira. Esta es la que domina en nosotros cuando nosotros llegamos a reaccionar de manera impulsiva. Por ejemplo, en el caso de un niño o en el caso de un adolescente. Un niño o un adolescente tiende a reaccionar de manera impulsiva. Claro, el pequeño grita, patea, muerde, lanza gritos. Y eso justamente pasa porque está reaccionando de manera amigdalina, reacciona de manera impulsiva. Es el centro del miedo y de la ira, pues, por eso. Entonces, la corteza prefrontal todavía no madura. Por esa razón, entonces, el individuo llega a presentar todos estos cambios en su comportamiento. ¿Bien? Eso es lo que va a suceder. Y tenemos también el área septal, que es la que regula las funciones de la actividad sexual, como el caso del orgasmo, y el cuerpo calloso, que es la que permite la comunicación entre ambos hemisferios cerebrales. Nos referimos al hemisferio derecho y al hemisferio izquierdo. Se regularían a partir del cuerpo calloso. ¿Ya? Muy bien, chicos. Hasta ahí, entonces, un repaso de bases sociales de la conducta. Bases biológica, perdón, para entrar ahora a bases sociales del comportamiento. ¿Bien? Hasta ahí un repaso así brutal. Listo, bastante puntual. ¿Se ha entendido, no? ¿Se ha captado la idea? ¿Listo? Hasta ahí entonces todo claro, ¿verdad, chicos? Un repasito nada más, así muy puntual acerca de todo lo que hemos ido viendo, ¿no? Para pasar ahora a bases sociales de la conducta, de la cual también nos vamos a centrar en aspectos muy puntuales de este detalle en sí. ¿Ya, muchachos? Muy bien, muy bien. Entonces, vamos a partir entonces de ello a continuación. Ya, dice, ¿puede pasar la PPT? Ah, ya, claro. Ya, listo. Muy bien. Ah, ¿qué? ¿Quieren que les pase la PPT que estoy haciendo ahorita? Pero es un repaso, ¿eh? Es una revisión de lo que ustedes ya conocen. ¿Pero qué? ¿Aún así quieren la parte de la PPT? Ya no hay problema, si no hay, entonces en el caso del Drive, pues, ¿no? Se lo subiría al Drive. Así como ustedes tienen su material, me imagino, ¿no? Práctico, entonces igualito la podríamos subir. Ya, claro, no hay ningún problema. Ya, listo, muy bien. Ya, claro, claro que sí. Excelente, chicos. Ya. Ahí está más ordenado, dice, ¿no? Que mis apuntes, dice. Ya, no hay problema, chicos. Claro, no hay problema, ya ahí lo vemos. Claro, por supuesto. Bien, por acá. Aquí encontramos entonces a la socialización. Proceso mediante el cual nosotros nos adaptamos al medio sociocultural aprendiendo normas y reglas según la sociedad en la cual nosotros nos encontramos. Ajá. La socialización va a llegar a presentarse en base hacia agentes formales y agentes informales. Los formales se les llama así porque son formativos. Estos agentes son la familia y la escuela, con los cuales nosotros constituimos elementos puntuales de nuestra personalidad. Además, son elementos que van a llegar a generar un gran impacto, obviamente, para el desarrollo del individuo, para el desarrollo del sujeto.
Pero cuando nosotros llegamos a presentar una condición basada en ella, es donde nos vamos a llegar a ir adaptando. Por eso imparten valores, normas de forma estructurada y sobre todo también de manera sistemática. Son responsables de la formación básica de los menores de edad, claro, ¿no? Por eso se le llaman formales. ¿Por qué? Porque son formativos. Pero también, por otro lado, tenemos a los agentes informales. Estos agentes informales, vienen a ser aquellos que son complementarios. Medio de comunicación, grupo de pares, los amigos, a ellos se les llama el grupo de pares, a los amigos, ¿correcto? Que es ahí donde se presenta de manera complementaria, como les decía, ¿no? Solo vienen a ser elementos complementarios. La parte esencial para la formación de nuestra personalidad va a llegar a darse a partir de los agentes formales. Claro, ¿no? Pero también van a haber tipo de socialización. Pero, por supuesto, dependiendo de lo que estamos mencionando a continuación, van a haber tipo de socialización. Entre los que se destaca lo siguiente. Tenemos la socialización primaria, que es donde se forma la parte estructural de nuestra personalidad. Y eso lo hacemos con los padres y con los maestros. Claro, con ellos, con la escuela, ¿no? Ahí es donde nosotros vamos a llegar a presentar esta peculiar condición. Nos adaptamos de una manera bastante significativa. Influencia, como decíamos, significativa de los padres y de los maestros. Influyen también en el desarrollo de la personalidad, pues obviamente, ¿no? Influyen también así en el desarrollo de nuestra personalidad. Se forma desde la infancia hasta la finalizando la adolescencia. Claro, la personalidad básica se forma a los 6 años, pero luego aparece un aspecto complementario hasta fines de la adolescencia, es decir, entre los 18 y los 20 años. Ahí termina la socialización primaria. Por eso es que tenemos todo ese tiempo para formar una personalidad. Después de ello ya no formamos una personalidad. Después de eso ya no formamos una personalidad. Lo que ya hacemos cuando llegamos a la universidad es simplemente manifestar aquello que ya hemos construido. Es manifestar aquello que hemos construido. Claro, ¿no? Entonces, desde la infancia hacia la adolescencia. Aparece un gran valor por el hecho de ser formativos. Conocimiento, valores, desarrollo de aptitudes o capacidades. Claro, ¿no? Es ahí donde nos encontramos, entonces, en relación hacia la familia, hacia relacionado con la escuela. Son los elementos clave para la formación de nuestra personalidad. Se desarrollan aquí las condiciones más significativas, además, para la construcción de la identidad, claro, para saber quiénes somos. Al momento de buscar definirnos, entonces nosotros mismos buscamos establecer las condiciones necesarias para poder establecer las características que van a definir quiénes somos, en verdad. Y eso lo hacemos gracias a la familia y la escuela. Socialización primaria. En una socialización secundaria es donde se encuentra más bien la universidad y el ámbito laboral. Este es donde complementamos parte de lo que nosotros aprendemos. Aquí ya no formamos una personalidad. Lo que hacemos simplemente es perfilar nuestras aptitudes. Como por ejemplo, cuando ustedes llegan a la universidad, lo que hacen es llegar a perfilar, ampliar, desarrollar sus capacidades intelectuales, sus capacidades de dinamismo, liderazgo, entre otros. Pero no van a formar una personalidad de cero. Claro, ustedes ya llevan una personalidad formada aquí. Aquí lo que van a hacer simplemente es llegar a adaptarse de una mejor manera. Los medios de comunicación, entonces, y las nuevas tecnologías de la información y de la comunicación entran a tallar en este caso. En una socialización terciaria o resocialización, la persona tiene que adaptarse rápidamente más bien hacia un nuevo entorno social, adquiriendo así normas, valores, pautas de conducta propias de ese nuevo grupo humano. Como, por ejemplo, al momento de pasar de una cultura hacia otra, lo cual vemos como cuando una joven universitaria llega a salir de Latinoamérica para irse a un país extranjero, a Europa o Asia probablemente. Al llegar aquí va a tener que aprender nuevas reglas, nuevas normas, nuevas costumbres para poder acomodarse a este nuevo exigente, a este medio exigente. Entonces es ahí donde nos encontramos con respecto hacia lo que vendrá a llegar a ser pues la socialización terciaria o resocialización. También forma parte de ella cuando las personas que han llegado a purgar condena en una prisión van a tener que salir luego a las calles, a la sociedad, pasan por un proceso llamado de resocialización o de reinserción social. Los educan, los reforman, claro, ¿no? Con la finalidad de que no sea, pues, una situación desfavorable para la sociedad, sino que sea de carácter más adaptativo. Entonces, así que aquellos que fueron condenados por el delito
y estuvieron privados de su libertad a modo de castigo, deben atravesar más bien diversas etapas de la resocialización para poder incluirse nuevamente en el sistema. Para poder incluirse así entonces, jovencitos, en el sistema. ¿Ya? Muy bien, y es aquí donde nos encontramos a continuación entonces con lo que va a llegar a ser pues la familia, ¿no? Una estructura que nos va a permitir adaptarnos de una manera más significativa. Claro, la familia viene a ser ahora todo un sistema de adaptación en la cual utiliza un sistema de creencias, ideas que van a contribuir para la formación de nuestra personalidad y es por ello que se llega a presentar un agente primario, porque aquí se forma o se constituye la personalidad del individuo. La adaptación hacia el medio entonces va a llegar a darse a través de un conjunto de reglas, normas e ideologías que vamos construyendo y así formamos así nuestra personalidad. Bien, tipo de familia, tenemos a la familia nuclear, familia extensa, monoparental y la familia fusionada o también llamada reconstituida o ensamblada. El tipo de familia va a llegar a presentar algún tipo de estructura, pero dependiendo del tipo de estructura que va a llegar a mostrar es lo que lo va a llegar a caracterizar. Entonces, así es como se llega a encontrar esta disposición. La familia nuclear, extensiva, monoparental o fusionada, que eso es ustedes lo que ya la conocen, independientemente del tipo de familia que se tenga, todas van a llegar a presentar algún tipo de función. Todas van a encargarse de algo. Claro que sí, independientemente del tipo de familia que se tenga. Y es ahí donde nos encontramos entonces con la primera función, la función económica. Así es, todas las familias, independientemente de cuál sea. En sí, la familia de función económica o la función económica o de protección económica es aquella en la cual se basa en satisfacer las necesidades básicas del individuo. En este caso se refiere a la alimentación, el techo, el vestido, la salud y la educación. Por ello entonces que aquí donde si no se satisfacen esas necesidades puede llegar a ser penalizada la situación, como lo que pasa en el llamado juicio por alimentos. Claro. Entonces, de esta manera, esta va a llegar a estar cargada a partir de esos eventos que se van a llegar a evidenciar. ¿Bien? Función económica, entonces, o de protección económica. La función educativa tiene que ver con la parte de transmitir normas o reglas. Esta se va a llegar a presentar, sobre todo, bajo un contexto representado ahora a través de las normas o las reglas. Como, por ejemplo, lo podemos visualizar de la siguiente manera. Tal vez a ustedes les ha pasado cuando les han llegado a presentar normas o reglas, como por ejemplo, ordena tu habitación, o tal vez el hecho de limpia tu cuarto. Claro, ¿no? No debes de tener aquello que no te pertenece. Por ejemplo, cuando el pequeño llegaba a traer del colegio algo que no era suyo, una regla, un tajador, mamá decía, esto no es tuyo. Entonces, el pequeño que decía, sí, pero yo me lo encontré. Te lo habrás encontrado, pero no es tuyo, eso no es correcto. Ya, ahí está la función educativa. Claro. Presentan las normas y las reglas que se pueden llegar o que se deben de llegar a cumplir. Por lo tanto, va a llegar a ser altamente significativa la actividad que nosotros realizamos a partir de ello. En la función socializadora es donde más bien dista de la función educativa, porque la función educativa es consciente. En cambio, la que es de naturaleza socializadora es de carácter no consciente. Y esto se da a través de modelos aprendidos. A partir de modelos aprendidos, ¿sí? Modelos aprendidos. Los modelos aprendidos se van a llegar a dar a continuación a partir de lo que nosotros encontramos en el medio social. Como por ejemplo, ustedes habrán visto que algunas veces papá es de las personas que cuando se va no llega a decir dónde va. Pero posteriormente, cuando el muchacho llega a tener a los 13, 14 años, coge su pelota y se va. Mamá pregunta, hijo, ¿a dónde te vas? Ah, voy a jugar pelota. Pero ¿a quién le ha dicho? No, a nadie, pero ya me voy. Ah, eres igualito que tu padre. Se va y no dice dónde va. ¿Y esto por qué? Porque el muchacho lo que ha hecho es copiar la conducta del padre. Pero el padre no es que lo haya instruido. El padre no es que le dice, hijito, cuando quieras irte, sal nomás y no diga dónde vas. No le dice, sino que es su conducta que va a ser moldeada, va a ser aprendida por modelaje. Ah, entonces el muchacho llega a adoptar la conducta del modelo. Claro, a eso se le llama función socializadora. ¿Correcto? Ah, entonces en este caso se basa en la internalización de ciertas normas, reglas, costumbres o incluso conductas que van a llegar a presentarse de manera adaptativa con la forma en la cual se van a llegar a presentar, ¿sí? En la función que va a llegar a ser de carácter recreativa, por ejemplo, implica el compartir el tiempo juntos, como por ejemplo no solamente en el juego, sino también en las visitas, salir con amigos, a la casa de los familiares.
Reproductiva es la intención, sobre todo, de formar una familia y de desarrollar una paternidad responsable. Así es, de esa manera. Pero, sobre todo, también nos encontramos con una de las funciones que va a llegar a ser más significativa. Salgo a comprar pan y no digo nada. Soy muy malo, dice. Ya, por ejemplo, eso podría llegar a presentarse, ¿no? Muy bien, así es, muchachos. Eso vendría a llegar a presentarse dentro de las llamadas funciones, ¿ya? Y eso es correcto, efectivamente. En el ámbito afectivo, esta es la más significativa, porque es aquí donde se muestran las expresiones de cariño y de afecto. El afecto no solamente se da dentro del ámbito del decir te quiero o el abrazar y el besar, sino que el momento de llegar a compartir con estas otras personas es ahí donde nosotros formamos o constituimos los elementos claves de nuestro vínculo con otros. Entonces, el cariño, el respeto y la aceptación son elementos necesarios dentro de una función afectiva. Claro, como por ejemplo en su caso, ustedes eligen una carrera universitaria, respetar su decisión, por ejemplo, ¿no? Papá, yo quiero seguir literatura. Hijito, te vas a morir de hambre. No importa, yo quiero seguir literatura. Ahí está, por ejemplo, ¿no? Capacidad para elegir y decidir, ¿no? Claro, así es. Solo quiero seguir psicología. No, vas a estudiar con puros locos. Vas a terminar enfermo. Entonces, eso, por ejemplo, ¿no? Al final tú eliges seguir la carrera de psicología. Entonces, al final eso implicaría respetar la parte de tus decisiones. Eso es también parte de la función afectiva. ¿Ya, muchachos? Muy bien, se va a llegar a presentar entonces así. Se ve expresada también a través de los gestos, el trato también hacia la otra persona. Se va a llegar a presentar también el trato hacia la otra persona. Y esta característica es lo que va a llegar a definir al individuo también. Claro que sí. Expresada, decíamos, en los gestos, en las palabras y en el trato que vamos a llegar a tener con otros. Pero por supuesto, ¿no? Ahí aparecería que es parte de lo que ya conocemos o lo que ya hemos visto. Por eso se considera que llega a ser la más significativa, porque es la que nos va a definir tal cual nosotros somos. Así es. La falta de afecto es lo que nos hace llegar a la necesidad de tener que vincularnos con los demás y formamos relaciones disfuncionales. Claro, patológicas, ¿no? Claro, por supuesto. Por la necesidad o tal vez la carencia que se tiene a nivel afectivo. El adolescente que no se llega a sentir escuchado, amado, respetado, busca eso en el grupo, en la pandilla. O tal vez en el Brian, claro, también en el Brian. Ahí donde se va a encontrar entonces la conducta disfuncional. Porque lo que no llegó a encontrar en casa, lo puede encontrar en una relación disfuncional. Así es, ¿ya? Muy bien, chicos. Pero también encontramos a los estilos de crianza, donde encontramos ahí al autoritario, al permisivo y todos estos, ¿no? El autoritario se caracteriza porque impone las normas o impone las reglas. Este presenta una supervisión fuerte, impone las normas y las reglas, además de llegar a presentar mucho control y poco afecto. Mucho control y poco afecto. El autoritario entonces llega a implantar las normas y las reglas que se deben de llevar a cabo o que se deben de realizar. De esta forma entonces, al momento en el cual nosotros interactuamos con el entorno, es ahí en donde el autoritario genera hijos que tienden a presentar inseguridades, tienen miedo al fracaso, tienden a ser muy observadores sobre todo de sus propios defectos. ¿Por qué? Porque los padres de estilo autoritario tienden a siempre presentar la imposición, la norma, la regla, lo que tienen que hacer. Por lo tanto, siempre están observando sus propios errores. Se comparan a cada momento con otros. Eso es algo muy característico, sobre todo de hijos de padres autoritarios. Se comparan, lo estaré haciendo bien, pero no, seguramente en algo me he equivocado. Claro, porque ha formado en su mente la idea de que todo lo hace mal, pues. Entonces se sienten observados a cada momento y siempre juzgan sus producciones comparándose con el resto. Esa es la consecuencia de los padres autoritarios. Y los padres permisivos son aquellos que dejan hacer y dejan pasar. Son los que presentan una libertad, pero sin límites. Por eso se llaman permisivos. Ajá. No vigilan, no controlan. Así es, aceptan todos los deseos de los hijos y presentan una libertad sin restricciones. Lo cual es malo, porque no le permite luego autorregularse o autodirigirse. Ah, por tal razón entonces, un permisivo o los padres permisivos son aquellos que dejan que los hijos puedan hacer su antojo y no forman la imagen de autoridad. Entonces, por esa razón es que los padres permisivos son aquellos que estarían llegando a presentar poco control y mucho afecto. Hay ahora poco control y mucho afecto, ¿no? A los permisivos también se les llama indulgentes. Indulgentes, sí, con él es, ¿ya? Indulgente. Es otro nombre con el cual se le conoce. Y con los cuales entonces también se va a llegar a adaptar el individuo frente a eso, ¿ya?
En el estilo de crianza desapegado o negligente, es aquí donde se muestra indiferente. Ese no es mi problema, es el problema tuyo o tu mamá. Ustedes véanselas. Ese es el desapegado. El desapegado no establece un vínculo cercano con la parte figurativa o reflexiva con respecto al medio o al entorno. Claro, como por ejemplo, el papá en vez de ir al cumpleaños, a la matiné del amigo de su hijo, prefiere quedarse viendo la final de la Champions. Claro, por ejemplo, ¿no? Claro que uno diría, bueno, ¿quién se la va a querer perder? Pero bueno, entre la matiné del hijo y poder llegar a compartir con ellos y elegir la Champions, pues algunos eligen la Champions. Claro, siempre es en este caso. Ocurre que el padre se muestra entonces desapegado, ¿no? Claro, sí, de la final de la Copa Perú. Entonces ahí aparecería de esa manera, ¿no? Poco control y hay poco afecto. Poco control de los dos. El democrático o el autoritativo es el mejor estilo de crianza. Se escucha a los hijos, se presenta además la tendencia hacia el desarrollo de una personalidad mucho más estable, controlada emocionalmente, la tendencia a amar y ser amado, ya que aquí la persona llega a reconocer la forma como ha sido amado por los demás, entonces reproduce parte de ese comportamiento, sí. Corresponde entonces amar y sentirse amado, ¿no? Eso es lo que va a desarrollarse. Sí, se le conoce también como, en el caso del desapegado, se le llama desvinculado o desinvolucrado. Son otros nombres con los cuales se les conoce. Se le llama desapegado, negligente, desvinculado o desvinculado, le decía, o desinvolucrado. Todos ellos se le conoce a lo mismo, al llamado desapegado, por si acaso, ¿ya? Al democrático solamente se le conoce como el autoritativo. Aquel que ejerce entonces las normas y las reglas de la manera más favorable, se adapta de una mejor manera, las consecuencias son mucho mejores, sobre todo también en ese caso. ¿Listo? Así es. El autoritario tiene otro nombre, sí, se le llama también dictatorial. Al autoritario también se le conoce como dictatorial, así es, ¿no? O directivo, ¿no? Es otro nombre con el cual se le conoce. Listo, genial. Tenemos también el apego, con el cual aquí aparece el vínculo afectivo entre el infante y la persona que lo cuida. Por lo general, quien es el cuidador llega a ser la madre, pero no siempre. El cuidador también puede llegar a ser papá, puede ser la nana, puede ser el hermano mayor o la hermana mayor, claro, ¿no? El apego seguro ocurre cuando se llega a presentar un valor ahora muy significativo por el hecho de poder llegar a establecer el contacto con el individuo o con el sujeto. De esa manera, al momento en el cual nosotros nos vamos adaptando, encontramos esta característica. En el apego seguro, ahí es donde los padres satisfacen las necesidades de los hijos. Por lo tanto, le genera mayor adaptabilidad, control emocional. Pero un apego inseguro se caracteriza más bien porque el sujeto no llega a recibir la atención debida por parte del cuidador. Entonces llega a desarrollar una forma de neuroticismo, es decir, falta de control emocional a partir de ello. Genera desconfianza frente al medio y también hacia sí mismo, así como ansiedad y desequilibrio a nivel afectivo, ¿no? Ese se llama apego inseguro. Muy bien, apego inseguro, ¿no? Por otro lado, tenemos también el campo de las actitudes. Corresponden ahora a aquella predisposición o inclinación hacia algo o hacia alguien, lo cual se ve reflejado en este caso en tres componentes, en la parte cognitiva, afectiva y comportamental. La parte cognitiva hace alusión hacia la forma de pensar que se tiene, lo que hemos llegado a construir en nuestra mente, ¿no? Ese es el ámbito en el cual se va a llegar a ver expresado. Ah, entonces, el componente de esa naturaleza referido a las experiencias, el cognitivo es la forma de pensar. Afectivo es lo que sentimos y el comportamental es lo que hacemos. Si un joven tiene una actitud favorable hacia el deporte, ¿qué es probable que suceda? En un componente cognitivo es su manera de pensar, claro, es su manera de pensar en el componente cognitivo. La manera de pensar lo lleva a la persona a tener que llegar a formar una idea o un pensamiento, como por ejemplo en este caso, al momento de referirnos hacia el pensar que hacer deporte es bueno para la salud. El componente afectivo es lo que hace la persona, aceptación, siente gusto, agrado cada vez que juega deporte o practica deporte. Y por otro lado, comportamental, porque se está referido hacia las acciones o toma de decisiones que realizamos. Como por ejemplo, difundir el deporte como bueno como para la salud.
Eso sería componente comportamental. ¿Ya? Podemos, por ejemplo, estereotipos. Eso es algo importante recordar. Recordemos que un estereotipo viene a ser un modelo social, ¿verdad? Claro, por ejemplo, todo brasileño es un buen futbolista. Todo brasileño es un buen futbolista. Ahí está. Por ejemplo, todo brasileño es un buen futbolista. Ah, entonces en este caso nos encontramos con esa idea, pero claro que sí. Las mujeres saben mejor atender la casa que un varón. El trabajo duro es para los varones. Ese es un estereotipo. O sea que si una mujer llega a poner una mecánica, un taller de mecánica, ella rompe con el estereotipo. Pero claro, rompe con el estereotipo. ¿Por qué? Porque todas las mujeres, más bien, sería pues representado hacia una actitud de cuidado, ¿no? Ese es un estereotipo simplemente. Claro, ¿no? Por ejemplo, difícilmente encontramos un varón que diga, yo quiero seguir educación inicial. Como por ejemplo, ¿no? Sí, quiero que me llamen mi Roberto. Como que no, ¿no? No calza. Pero sí encontramos, a lo mejor, pues, mayor predisposición hacia enfermería. En enfermería hay más mujeres que varones, ¿sí? En psicología hay más mujeres que varones también. Claro, claro que habemos pocos que tenemos varias habilidades. Bueno, a eso se refiere, claro, así es, ¿no? Habemos poco varoncitos que tenemos pocas habilidades. Por esa razón, ¿ya? Así es, ¿no? Llego a psicología, entonces, claro, por supuesto, bienvenido a la facultad. Así es, muchachos. Sí, eso es lo que también va a suceder entonces en ese campo, ¿ya? Claro, claro que sí. Listo, muy bien, chicos. Ahí aparecería entonces, no todo brasileño es un buen futbolista, el trabajo duro es para los varones. Así es, muy bien. Entonces, eso sería un estereotipo. El estereotipo puede ser positivo o negativo también, ¿ah? Sí, podemos decir. Un estereotipo, por ejemplo, positivo son los que aparecen ahí. Un estereotipo negativo. Todas las mujeres son manipuladoras. Eso, por ejemplo, vendría a ser un estereotipo negativo, ¿no? Claro, ¿no? ¿Por qué? Porque se asume de que ellas están presentando esa condición. Es una generalización, pero negativa. Allá, por otro lado, podemos decir a lo mejor, todos los hombres son infieles. Ese es un estereotipo. Claro, ¿no? Allá. Pero por otro lado, de los estereotipos surgen los prejuicios, que son juicios previos al conocimiento, lo cual implica además un rechazo emocional. Si esa persona es de raza negra, es problemático y ladrón, se trata de alguien en particular. Si ella está a la moda, entonces es un buen cliente. Si ese administrador es político, entonces es corrupto. Entonces, aquí estamos hablando acerca del prejuicio. Los prejuicios vienen a ser juicios que nosotros elaboramos, pero que son previos al conocimiento. Por eso se le llama juicios, ¿no? Allá, entonces, ahí sería, ¿no? Ese hombre es musulmán, entonces ha de ser terrorista. Estamos llegando a juzgar a la persona sin llegar a conocerla, ¿ya? Muy bien, prejuicio. Son individualizadores. Pero la discriminación viene cuando se llega a presentar un acto desigual de preferir o diferenciar a las personas. Discriminación laboral. No es un trabajo solo de hombres, escribe una mujer. No incluir a un compañero de clase por ser discapacitado. No permitir que una mujer labore por ser madre soltera. Ya eso es discriminación. ¿Por qué? Porque lo que hacemos es lo que tomamos como decisión. A eso se llama discriminación, ¿ya? Ahora, en un mismo hecho, ¿pueden haber los tres? Claro que sí. Por ejemplo, si un varón, papá cree que todo aquel que usa gorra, tiene arete, presenta tatuaje, usa ropa holgada, entonces es un delincuente. Ese es su estereotipo. Sí. Cuando conoce a las amigas de a los amigos de su hija. Hijita, ten cuidado si vas a salir a comprar. En la esquina he visto ahí un grupo de muchachos que parece que son pirañas. Papá, no, son mis amigos de la universidad. Ya los estaba diciendo ya para que puedan entrar en un rato. ¿Qué? ¿Los que están ahí en la esquina? Sí. ¿El que está sentado en la vereda? Claro. ¿El que está pisando la pared? Sí. ¿Ya? ¿Qué son tus amigos de la universidad? Ay, hijita, pero ¿cómo te vas a fijar en cada piraña?
Papá, no digas eso, son compañeros. Ya, él es prejuicioso ahora, claro, porque los está juzgando sin conocerlos. Ajá. Discriminación, al momento de sentarlos a la mesa, cumpleaños de ella, también llegan los amigos de la iglesia. Hijita, haz pasar a tus amigos de la iglesia al comedor. Y a mis amigos de la universidad, no, no, en el patio no más que coman. Pero ahí no hay muebles, no importa, ya están acostumbrados seguramente a comer de pie. Entonces, ¿qué es eso? Eso es discriminación, pues, ¿no? Porque está haciendo preferir a unos en vez de a otros. Así es, ¿no? Como condición que se va a llegar a plantear entonces en ese caso, ¿sí? Se capta la idea entonces, ¿no? Pero ¿qué estamos viendo? Claro, muy bien. Entonces, sí es cierto, dice. Claro. Y por lo tanto, entonces se va a llegar a presentar esa disposición bastante particular, ¿ya? Muy bien, chicos. Entonces, es ahí donde vamos a llegar a mostrar entonces el desarrollo. Hasta ahí, bastante claro. Entonces, ¿he entendido lo que se ha estado llegando a señalar? ¿Sí? Muy bien. Excelente, muchachos. Entonces, todo hasta ahí, ok. No hay ninguna pregunta, no hay ninguna referencia, no hay nada distinto de lo que se haya llegado a presentar. No, todo conforme, ¿no? Ah, el área de Wernicke. ¿Está desarrollado por igual en ambos hemisferios cerebrales? No, se considera que viene a darse en cuanto a lo que es el hemisferio izquierdo. En el hemisferio izquierdo es donde se van a llegar a encontrar las áreas de lenguaje. El área de Wernicke, de Yerin, Exner, están en el hemisferio izquierdo. Ahora, en algunos casos poco comunes, se van a llegar a encontrar en el hemisferio derecho, sí. Eso sí puede llegar a suceder. Sí, pero en muy pocos casos. No es que siempre vaya a llegar a darse eso, pero sí, sí es posible que se pueda llegar a evidenciar ello. ¿Ya? Sí se va a llegar a encontrar entonces en base a eso. ¿Ya? ¿Listo? Correcto, muchachos. Ya, esta peculiar condición. Excelente. Listo. El área de Wernicke, todo bien. Listo. Hasta ahí entonces, todo bien, ¿no? Dentro de lo que estamos haciendo, no hay nada distinto. Listo, muy bien, jovencitos. Entonces, nos quedamos ahora ya con el desarrollo más bien de nuestra práctica, ¿no? Con el desarrollo de nuestra práctica. A ver, me espero un momentito para poder sacarlo, ¿ya? Desarrollar este material no lo puede.
Bien, a ver chicos, ¿me confirman? ¿Se puede captar la imagen que se está proyectando? Sí, sí se puede ver, ¿no? Ya, listo, excelente. Muy bien, vamos entonces ahora con la parte de nuestro material, entonces que nos estarían indicando de la siguiente manera. Muy bien, para ello tenemos entonces a continuación. Dice, un padre de familia es demasiado celoso con su hija adolescente al extremo de recogerle la ropa, escogerle la ropa que usará, dice, ¿no? No dejarla tener amigos, varones y llevarla a recogerla a la universidad. Podemos afirmar que este tipo de estilo de cría, perdón, de estilo de crianza, ¿cuál sería entonces? Había un autoritario, ¿verdad? Claro, muy bien, muchachos. Así es, excelente. Eso entonces sería a partir de ello, ¿no? Claro, muy bien. A ver, acá no tengo con qué dibujarlo o marcarlo. Ya, bueno, va a ser avión entonces, ya chicos, porque acá no pensé que eso era para marcar. Como estoy en la academia, no tiene las demás funciones. ¿Qué sería autoritario, ya muchachos? Muy bien, avión sería entonces la número uno, ¿ya? Número uno, avión. Dos, antiguamente era común que un hombre tuviera hijos con diferentes mujeres y los abandonase a su suerte. Ahora, en el siglo XXI, existen leyes de protección a la mujer y los hijos, los cuales penalizan al hombre que no asume su responsabilidad en la función de la familia denominada. ¿Cuál sería ahí? De protección económica. Claro, muy bien. Sobre todo porque acá se ve interacción, perdón, la protección económica, porque habla acerca de penalizar, lo cual es pena, aparte de la función económica, claro, o de protección económica. Y eso es correcto, mula de esa manera, ¿no? Muy bien, excelente. Seguimos. Número 3. Pregunta número 3. En su primer gobierno, Alan García realizó una acepta alcanzó una aceptación del 60% del electorado. Esto muestra de que el electorado tenía una actitud positiva, muy bien, hacia dicho personaje político. Sin embargo, Alan García terminó su mandato con una aceptación que no sobrepasaba el 15%. Lo cual nos demuestra que sería ahí para los electores. Sería un cambio de actitud. Claro, excelente, muchachos. Cambio de actitud. Sería, por lo tanto, avión, árbol. El componente cognitivo de las actitudes forma categorizaciones sociales denominados estereotipos. Es común observar que la gente toma decisiones con ciertos estereotipos. Por ejemplo, un empresario opina de que una ingeniera debe de ganar menos que un ingeniero, siendo este caso un caso de hacia las mujeres. Asimismo, opina que un ingeniero graduado en el extranjero debe de ganar más que un ingeniero sanmarquino, siendo este un caso de hacia los profesionales formados en universidades peruanas. Entonces, en este caso, los dos están hablando de estereotipos, claro que sí. Mientras uno cree que todas las mujeres deberían de ganar menos, también se piensa de que todos los ingenieros extranjeros deben de ganar más que los sanmarquinos. Ah, entonces en este caso, o que las universidades peruanas en general, también sería un estereotipo negativo. Ambos son ejemplos de estereotipos negativos y eso es correcto. Muy bien, chicos. Pregunta número 5. Pregúntale. Dice así. El componente afectivo de las actitudes forma prejuicios hacia las categorizaciones sociales que tienden a estereotipos negativos. Por ejemplo, si una persona tiene la siguiente opinión, las mujeres de la selva son muy promiscuas, estaríamos ante un, y esto podría devenir en un, si se llega a pensar, estereotipo, espero no enamorarme de Berta, ya que ella es selvática y seguro me engañará. ¿Por qué? Porque todas las selváticas son promiscuas. Ajá. Entonces, de ser así, ¿qué sería?
El primero es un estereotipo negativo y el segundo viene a ser un prejuicio. Claro, viene a ser entonces un prejuicio. Eso es correcto. Sería un prejuicio. Alternativa, letra de heredado. Martín, durante un partido de fútbol, como consecuencia de un terrible golpe en la cabeza de otro jugador, sufrió un traumatismo encefalocraniano. Debido a ello, perdió el conocimiento. Luego de unos minutos, se levanta y al caminar evidencia problemas para coordinar sus movimientos. En este caso, es muy posible que Martín haya sufrido una lesión. ¿A qué nivel? Haya sufrido una alteración a nivel del lóbulo frontal, claro. ¿Por qué? Porque ahí se encontraría la corteza motora. Claro, ahí está el área motora. Claro, ahora si el problema fuese en cuanto a la ejecución, equilibrio, eso ya sería cerebelo. A nivel del cerebelo, ¿no? Así es. Cuando hay problemas de movimiento, ¿cómo se... si el lóbulo frontal o cerebelo? Ah, eso va a depender de lo que te enuncie. Claro, ¿por qué? Porque quien se encarga de planificar el movimiento va a llegar a ser, quien se encarga de planificar el movimiento va a llegar a ser la corteza motora, pero quien se encarga de ejecutarlo va a llegar a ser el cerebelo. La corteza motora planifica de manera consciente, porque el lóbulo frontal tiene conciencia, el cerebelo no tiene conciencia. El cerebelo no tiene conciencia, solo es ejecutor. Entonces ahí tienes dos diferencias entre una y la otra. Lo otro va a depender de lo que te diga el enunciado, obviamente. Así es, ¿ya? Muy bien. Como característica, entonces, principal, ¿ya? Listo, muy bien, excelente. Lea con atención los enunciados 1, 2 y 3. Analice los casos que se presentan e indique corresponden al hemisferio derecho o al hemisferio izquierdo. Después de 10 años de haber terminado la secundaria, Pedro se encuentra completo, identificándolo casi de manera inmediata. Eso lo hace con el hemisferio derecho. Luis inventa unas historias fantásticas y muy creativas durante la clase de literatura. Eso es hemisferio derecho. Ricardo relata los acontecimientos de la biografía de Freud. Ajá, a partir del hemisferio izquierdo, claro, área del lenguaje. Número 8. Debido a la enfermedad, sería beso, ¿no? Debido a la enfermedad, a una enfermedad, a Enrique le han tenido que amputar el brazo derecho. Sin embargo, a él experimenta dolores y adormecimiento en el brazo amputado. Este es un caso, dice, conocido como el miembro fantasma, el cual puede ser explicado gracias a las funciones de él. Del área o corteza somatosensorial, claro, muy bien, porque ahí se encontraría el registro para la información que se da a nivel del tacto, particularmente con quien se relaciona, con el homúnculo de Penfield, claro, muy bien, muchachos, el homúnculo de Penfield, excelente, ¿ya? Que es la que nos permite entonces el registro de la información, ajá, muy bien. Ahora, ¿qué sucede? Lo que pasa es que cuando amputan un brazo, quedan todavía ciertas ramificaciones nerviosas que están activas. Claro, no es como cortarte una uña, ¿no? Tu uña no tiene ramificación nerviosa. Por eso te corta la uña y no te duele, pues. Claro, ¿no? Lo que te duele es cuando está pegado a un nervio, pero del dedo. Qué distinto. Claro. Entonces, cuando te cortan un brazo, es lo mismo. Sucede que hay ramificaciones nerviosas. Y esas ramificaciones nerviosas van a seguir llevando información al lóbulo parietal. Claro, por el que se siente con respecto al brazo que ya no se tiene. ¿Ya? 9. Durante los exámenes finales, Matías se pone tan nervioso que se olvida de los temas que ha estudiado y domina perfectamente. Esta ansiedad ante los exámenes podría estar controlada con la estructura neurológica denominada. Muy bien, y eso corresponde hacia
La corteza prefrontal, claro. Alternativa letra D de dado. Muy bien. Porque la que se va a encontrar, se va a encargar del control consciente de las emociones. Claro, muy bien. Excelente, muchachos. Eso sería, ¿no? Al llegar a Marruecos para estudiar una maestría, Betty se da con la sorpresa que tiene otras hombres y allí ven mal a una chica que utilice prendas escotadas y camine de la mano con su enamorada. Para evitarse problemas, Betty ha tenido que acostumbrarse a respetar las costumbres del país donde está estudiando. Este es un caso de una resocialización o socialización terciaria. Muy bien, muchachos. Porque es una readaptación, pues, ¿no? Sobre la forma de cómo ha aprendido, ahora tiene que acomodarse, están en otro sitio. Al llegar a Marruecos para estudiar una maestría, Betty se da con la sorpresa. Ah, ya lo dijimos, sería socialización terciaria, entonces, ¿no? O resocialización. O sea, estaba leyendo lo mismo. Ya. Muy bien, ahora sí, ¿no? Excelente. Samuel y Adelia vivían en una modesta casa junto a sus tres hijos. En el 2021, durante la pandemia del COVID-19, murió Samuel, quedando Adelia al cuidado de sus menores hijos. Este caso ilustra el tipo de familia que, según su estructura, se denomina monoparental. Muy bien, porque acá estamos viendo que se trata de quedarse solamente con los menores hijos. Claro, excelente, chicos. Doce. Monoparental sería, ¿no? 12. Identifique la alternativa que comprende enunciados que expliquen actitudes prejuiciosas. ¿Cuáles son prejuicios? Son individualizaciones. De esa manera, entonces, ¿qué tenemos? Los guanuqueños son personas bastante emprendedoras. Esto sería un estereotipo. Como María es muy joven, no, como María es muy bonita, es una mujer muy bonita, seguro es floja. Sería, así es, María, porque ella está llegando a especializar. Los piuranos son alegres y graciosos, estereotipo. Luis es un arequipeño, seguro debe ser terco y irritable. Muy bien, eso sería entonces a letra avión. Excelente. Luis, entonces sería un prejuicio. Prejuicio. Mateo va con sus amigos a una conocida discoteca de Miraflores, a la cual no lo dejan entrar por sus rasgos afrodescendientes. Sin embargo, a sus amigos y a otras personas que son de tez blanca los dejan entrar sin problemas. Este caso permite ilustrar el concepto de muy bien, chicos, excelente. Sería una discriminación. Claro, ¿por qué? Porque se está prefiriendo. Claro, muy bien, muchachos. Es un claro ejemplo de una discriminación. Discriminación. Número 14. Abelino es padre de dos varones de 13 y de 6 años y una niña de 8. Él se dedica a los negocios y su esposa a atender y a cuidar la casa. Sin embargo, delega a su hijo mayor la resolución de los problemas de sus hermanos menores. Este estilo de crianza entonces estaría aplicándose en el padre de tipo desinvolucrado. Claro, muy bien, es desinvolucrado. Porque no está enfocado, no está orientado, no está enfocado hacia poder llegar a dar de sí, de su tiempo. Muy bien, sería por lo tanto avión. Sa
Samira está feliz porque ahora que su pequeño hijo asiste a la escuela, ha aprendido a resolver los conflictos utilizando el diálogo, la comprensión y la empatía. Aspecto al proceso de socialización, este caso nos permite ilustrar que la socialización secundaria es importante. No. La socialización primaria, porque estamos hablando de escuela. Claro, muy bien. La escuela no es secundaria, la escuela es primaria. Claro, así es, muy bien. La escuela es un agente de socialización primaria, pues. Alternativa letra C, muy bien. Esa es la socialización primaria. Recuerden que para que pueda llegar a ser secundaria, la secundaria tendría que ver con la universidad o el área laboral, el trabajo. Ya, como aspecto clave. Muy bien, Renzo es un niño casa, entonces sería 15 casa. Renzo es un niño muy feliz o feliz porque vive con su padre y su hermanita de 3 años durante los fines de semana. Visita a su madrina, que lo adora y, por cierto, que lo adora y lo orienta siempre de manera adecuada, ya que ella es una buena psicóloga infantil. Sobre la estructura de la familia de Renzo, podemos afirmar que muy bien, para ello entonces, ¿qué tenemos? Ajá, se trata de una familia monoparental. Claro, muy bien, chicos, porque se trata solamente de una persona. La madrina no está viviendo con ellos, la madrina no es la mamá, etc. Y 7. Cada vez que un miembro de la familia Jiménez cumple años, todo se levanta muy temprano. De lo habitual, para poder dirigirse a su dormitorio. Y le cantan un cumpleaños feliz. Cuando el agasajado se despierta, lo abrazan y le entregan los presentes que cada uno ha comprado o elaborado para la ocasión. Esa situación es un ejemplo de cómo esta familia cumple una función o su función de qué tipo. Sería, por lo tanto, una función afectiva. Claro, muy bien. Porque nos habla acerca de abrazos, entregar presentes, que son muestras de cariño. También en un barrio marginal, donde la delincuencia era entendida como signo de cuando decía partido de construir una realidad interior que le permitiera la familia que llegaba a presentar. Entonces, ¿eso que vendría a llegar a ser? Presintiendo casi el complejo que tenían. Ya, es lo que se daría. Una forma, un caso de resocialización. Claro, por supuesto. Es un cambio de resocialización. Es un experimentando resocialización. ¿Por qué? Porque la manera como está llegando a adaptarse a un nuevo medio, a un nuevo contexto, a un nuevo sistema. Muy bien, se diría por ello, ¿no? Alternativa, letra. Así es, dado, ¿no? Está experimentando una resocialización. Excelente. En los enunciados que se indican, señale el verdadero o falso según corresponda de acuerdo con el apego. Pedro tiene 18 meses y cada vez que llora, su mamá se acerca de inmediato para atender sus necesidades. Verdadero. María es una bebé muy comunicativa que frecuentemente reacciona con violencia. Eso sería falso. Luis es un bebé muy comunicativo, le agrada explorar su ambiente y su mamá. Siempre se muestra muy sensible. Eso vendría a llegar a ser letra B de bueno, ¿no? Verdadero, correcto. Sería entonces acá letra B de bueno. Indica el tipo de apego que se presenta en los siguientes casos.
Mirta Rulla le canta y siempre está atenta a los requerimientos, quien muestra confianza y alegría en todo momento. Por motivo de trabajo, Gladys tiene que viajar por 2 meses y deja a su bebé al cuidado de la empleada que prioriza sus estudios en medicina del bebé. Muy bien, el primero sería apego seguro, el segundo apego inseguro sería, ¿no? Alegría, claro, así es, empleada. Y la última, al regresar de su viaje de trabajo, María carga a su bebé, quien llora, se muestra muy malhumorado. Apego inseguro. Alternativa, letra A. Al regresar de su viaje del trabajo, María carga a su bebé, quien llora y se siente muy malhumorado. Eso sería un apego inseguro. Excelente, muchacho. En los enunciados siguientes, señale si pertenece a un estereotipo, prejuicio o una discriminación. Los alemanes son muy puntuales. Es un estereotipo. Jaime es político, entonces es corrupto. Prejuicio. Un aviso dice... Se requieren 3 abogados, solo de universidades privadas, nada más. Eso sería. Muy bien, correcto. Sería entonces discriminación al final, ¿no? Los argentinos son soberbios y pedantes. Alternativa, letra B de bueno. Un estereotipo sería al final, ¿no? Correcto. Alternativa, letra B de bueno. En una reunión laboral, al jefe del área de ventas le presentan un nuevo trabajador de origen venezolano. Este, al verlo, piensa, uy, seguro que este es un vago que tiene que causar problemas. Es un ejemplo de un prejuicio, claro, porque sin conocerlo al vago, digo, al venezolano, entonces no lo va a juzgar sin conocerlo, pues, ¿no? Lo va a juzgar sin conocerlo, ¿no? Y es lo que está haciendo. Por lo tanto, sería un prejuicio, ¿no? Sí, discúlpenme, me confundí ahí. Ya sería un prejuicio, ¿no? Excelente, muchachos. 24. Dice Renato, un estudiante de primer ciclo de la Facultad de Administración. Renato dice, como la Facultad de Administración de Empresa, dice, de una universidad pública. Asiste a una conferencia magistral de un expositor extranjero que diserta sobre el tema de finanzas públicas. Debido al idioma nativo del orador y la complejidad del asunto, no logra entender el sentido de algunos pasajes de la exposición. Indique el área cortical. Si no está comprendiendo lo que está escuchando en la exposición del profesional, entonces estamos frente a un... Claro, ¿no? No está funcionando apropiadamente las condiciones del área de Wernicke. Claro, porque el área de Wernicke es el que se debería de llegar a encargar de presentar ello. Claro, muy bien, muchachos. Área de Wernicke. Número 24. Dice así. Señora alternativa que comprenda actitudes asociadas al funcionamiento del uno parietal. Lóbulo parietal. ¿Cuál vendría a ser entonces en este caso? Claro, muy bien. Ajá. Uno, ¿experimenta sensibilidad al coger un vaso con agua hirviendo? Sí, porque tiene que ver con la sensación del tacto. Eso es correcto. ¿Reconocer la melodía de una canción infantil? No, eso no tiene que ver con ese hemisferio. Podría ser con ese lado. Sería temporal, probablemente. Con la mano izquierda, levantar abruptamente un balde de agua. ¿Levantar movimiento? No, logro parietal, no tiene nada que ver ahí. Calcular la distancia de mi persona con los demás al momento de cruzar la calle. Sí, ¿por qué? Porque eso vendría a ser una ubicación espacial. Eso sería ubicación espacial, claro. Entonces sería 1 y 4. Alternativa, letra B de bueno. 1 y 4 sería ahí, ¿ah? Claro, excelente. Rita, una mujer de 58 años con inteligencia promedio, se encuentra internada en el centro de salud debido a una repentina embolia cerebral que, según el médico, afectó seriamente las funciones psicológicas del área prefrontal.
Elija la alternativa que comprenda función de relacionada con la sintomatología que puede estar presentando por su afección. Entonces tenemos problemas de personalidad referidos al control de impulsos. Eso es verdadero. Claro, por supuesto, porque tiene que ver sobre todo con ello, ¿no? Con la forma en la cual nosotros nos vinculamos hacia poder regularlo. Así es. Excelente. Control de impulsos, muchachos. Dos, invalidez permanente para volver a manejar su bicicleta. No tiene nada que ver a Chino con la corteza prefrontal. Pues no. Insensibilidad de los miembros superiores e inferiores. No, no tendría tampoco nada que ver allí cuando hablamos acerca de esta representatividad. La incapacidad para la empatía y ciertas normas sociales. Sí, claro, porque ahí se encontrarán las neuronas espejo. Las neuronas espejo son las que nos permiten el vínculo y la interacción con el otro. Por lo tanto, sí sería allí el lóbulo o corteza prefrontal. Así es, eso es correcto. Muy bien, chicos. Alternativa sería entonces letra E, 1 y 4. Muy bien, excelente, muchachos. Durante la clase de psicología, Carmen se dirige a su amigo Roberto con un tono de voz imperativo y le dice que le preste su libro y quiere revisarlo, que quiere revisarlo en casa. Roberto capta el mensaje de su amiga como un pedido, sino más bien como una orden, actitud que le desagrada y por ello se niega a prestar el libro. Roberto procesa neurológicamente el mensaje de su componente prosódico utilizando la estructura cerebral denominada, ¿cuál sería en este caso? Va a llegar a ser capaz de entender o interpretar. Entonces estaría vinculado con el cuerpo calloso, claro. No, claro, así es. Sería el hemisferio derecho. Claro, reconoce el tono de voz. Por lo tanto, el hemisferio derecho también va a reconocer la voz, el tono de voz de un sarcasmo, el tono de voz de una seducción. Claro, también, ¿no? Claro, la chica sobre todo tiene que reconocer esas voces, de esa voz penetrante, esa voz que embaraza. Y por lo tanto va a llegar a generar rápidamente ello gracias a su hemisferio derecho con el reconocimiento de esa voz bastante particular. A continuación, pregunta número 27. Señala la verdad o la falsedad de los siguientes enunciados, para lo cual tenemos a continuación. Cualquier persona pueda controlar voluntariamente su ritmo cardíaco gracias al sistema nervioso. ¿Eso es verdadero o falso? Cualquier persona puede controlar voluntariamente, eso es falso. ¿Por qué? Porque el sistema simpático pertenece al sistema autónomo. Y si es autónomo, es porque es independiente de la conciencia. Es independiente. Pues sería falsota. Los estados de meditación y relajación tienen mayor probabilidad de activar adeno. Claro que sí. Claro que sí. Para activar la rama parasimpática del sistema nervioso. Verdadero. Si orino de miedo tiene que ver con una base en el sistema neurovegetativo, verdadero. ¿Por qué? Porque el sistema simpático es la que va a llegar a relajar la vejiga. Por lo tanto, si alguien experimenta miedo y va a llegar a presentar, entonces, en este caso, la participación de esta estructura es la que le va a permitir desarrollarse entonces de esta manera. Claro que sí. Entonces, si orino de miedo, podría ser, claro que sí, porque el sistema simpático cuando se activa, como por ejemplo producto del miedo, entonces se relaja la vejiga. La vejiga, entonces se produce la emisión de la orina. Verdadero. El sistema nervioso somático es responsable de los reflejos como la tos y el estornudo. No. ¿Quién se encargó de ello? El bulbo raquídeo. Es el bulbo raquídeo. Avión. Excelente. Alternativa correcta. Adeli es una niña de 6 años que adora la danza. Por ello su padre la ha matriculado a una reconocida escuela de baile folclórico. Pese a que recién lleva practicando pocas semanas, los pasos básicos puede realizarlo con gran precisión y coordinación. Precisión y coordinación, palabra clave para el cerebelo. Excelente. Mientras unos estudiantes repasaban por otro lado sus cursos y leían en la biblioteca, el balón de gas de la cocina del campus estalló.
ruido fuerte e intempestivo, propició que la atención de los estudiantes se desvíe de forma automática hacia la fuente del ruido. Esto tendría su base biológica en la estructura neurológica denominada. Bien. En este caso, entonces, ¿cuál correspondería? A ver, en el enunciado, palabra clave, atención. El ruido fuerte e intempestivo propició la atención de los estudiantes. ¿Cuál es la base biológica de la atención refleja? Atención refleja, claro, es SARA, sistema activador reticular ascendente. ¿Y dónde está SARA? En el tronco encefálico, pues. Claro, el sistema reticular, por supuesto, pues SARA. SARA es la base biológica de esta estructura y por lo tanto a eso nos referimos. Excelente, SARA. Tendría que ver, por lo tanto es formación reticular, excelente. Tronco encefálico ahí se encontraría. Señale la alternativa relacionada con la función de la formación reticular. Si todavía vamos hablando de SARA, consiste en permanecer atento a la clase durante 2 horas, sí. ¿Sentir asco tras ingerir un alimento en mal estado? No. ¿Conducir una motocicleta durante toda la noche? Sí. ¿Digerir los alimentos ingeridos en el almuerzo? No. Sería uno, la verdad. Excelente, muchachos. Eso vendría a llegar a presentarse, ¿no? Y Andrés es un joven de 23 años que tiene fobia a los sapos. Él menciona, recuerdo exactamente que todo esto se inició cuando tenía 7 años, debido a que un sapo que subió a mi cama mientras dormía. Y esto me asustó. Incluso hoy, al recordarlo, me estremezco. Indiqué la alternativa biológica vinculada al recuerdo emocional de Andrés. Entonces, de esta manera, ¿cuál vendría a llegar a ser? En la número 31, la alternativa correcta sería la amígdala cerebral. Claro, había una amígdala cerebral. ¿Por qué? Porque estamos hablando de una memoria emotiva. Aquí nos dice, ¿no? Claro, memoria emotiva. Aquí nos está diciendo la memoria emotiva. Por supuesto, ¿no? Así es. Muy bien, jóvenes. Sería, por lo tanto, alternativa letra A. Amígdala cerebral, ¿no? Me estremezco. Muy bien, jovencitos. Hasta ahí vamos a llegar entonces el día de hoy. Ha sido un gusto estar con ustedes, como siempre. Y ya nos estamos viendo para la próxima semanita, ¿sí? ¿Les gusta entonces que hagamos una revisión así muy puntual?